Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. En nombre de SED las agradecemos y queremos darle la bienvenida a este seminario Metaverso, un futuro cercano. Quizás la primera pregunta que nos hacemos cuando vimos este anuncio fue, bueno, ¿qué es el metaverso? ¿No es cierto? Y este término, si bien fue acuñado hace más de casi 40 años por Neil Stephenson en su novela distópica Snow Crash, que justamente describía un mundo virtual, hoy ha cobrado un renovado interés, ¿cierto? Lo vemos en la prensa, artículos, y justamente lo que buscamos en este seminario, ¿no es cierto?, es responder qué es el metaverso, qué implicancias tiene nuestra vida, cómo va a afectar la forma en que nos relacionamos, cómo trabajamos. Y para responder a estas preguntas tenemos un expositor y panelistas de lujo, que les presento, Hugo Benedetti, que es director del Executive Master en Finanzas e Inversiones del S Business School de la Universidad de los Andes, y participa en el grupo FinTech Working Group de Massachusetts Security Division, Estados Unidos. Vesna Mandakovic, que es investigadora del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo. Y Vic Murthy, profesor de Marketing y Tecnología y director curricular de Innovación y Tecnología, también de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. El panel vamos a presentar durante total una hora. Primero presentará Hugo y luego tendremos una conversación, ¿no es cierto?, con Vesna y con Vic, y también tendremos preguntas del público. Para los que nos están siguiendo en la página web del SEP o el canal YouTube, pueden ver este seminario en el idioma original. Vamos a hablar en español, pero el profesor Vic Murthy hablará en inglés, por lo tanto, pueden también optar por la traducción simultánea. En el canal de YouTube va a haber un link, y si lo están viendo por el webinar del SEP, van al icono del mundo y pueden elegir el idioma. Para hacer las preguntas, pueden elegir hacerlas por el chat, ya sea del canal de YouTube o de nuestro webinar. Y sin más, entonces, tengo el honor de dejarlos con el profesor Hugo Benedetti, que nos contará y nos ayudará a responder estas preguntas. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la presentación. Muchas gracias, Seb, por la invitación. Esto es un tema bastante nuevo, entonces, muy grato que nos invite a hablar de esta nueva tecnología que ha estado bastante presente en los medios últimamente, a pesar de, como tú contabas, que es un término que está no solamente desarrollado, sino que implementado hace ya muchos años. Entonces, partiendo con la pregunta principal, que yo creo que es la que todos tienen en la mente, que es esto del metaverso que nos están contando. Entonces, voy a leer una descripción primero y después vamos haciendo doble clic en qué significa esta gran sopa de palabras que parecen un montón de adjetivos juntos que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, es una representación de un mundo digital que es permanente, inmersivo, interactivo, compartido, simultáneo, en tiempo real, con un set de reglas definidos y un contexto común que permite interacción en el usuario. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ah? Que este es un mundo digital que cuando uno se conecta y se desconecta, es permanente, sigue ahí. O sea, el mundo sigue avanzando independiente que un usuario se desconecte del ecosistema. Que inmersivo quiere decir que es multisensorial, que no solamente estoy viendo, sino que también estoy escuchando y que a medida que avanzan las tecnologías también puedo ir sintiendo. Que interactivo, o sea, que reacciona a las acciones que yo realice dentro de este mundo. Sea compartido, quiere decir que no está cerrado solamente a mi acceso, sino que hay otros usuarios que también están viviendo este mundo al mismo tiempo. Las dice solamente, sino que hay daño, quiere decir que varias personas pueden estar conectadas al mismo tiempo y que es en tiempo real, porque podría ser simultáneo, pero que sea en bloques, ¿ah? En jugadas, en partidas, ¿ah? Que en tiempo real quiere decir que todos lo estamos viviendo en el mismo tiempo dinámico que es parecido o que es idéntico al mundo del mundo real, que tiene un set de reglas definidas y conocidas, por lo tanto, yo sé cómo va a reaccionar el mundo y el mundo va a seguir reaccionando de la misma forma o de la forma en que las reglas están preestablecidas, y finalmente, que estamos tanto en un contexto común, o sea, que todos los usuarios que están participando en el mismo mundo están viendo lo mismo y tienen un objetivo más o menos similar, y que podemos interactuar entre nosotros. O sea, no es solamente que el mundo reacciona hacia,
en función de nuestras acciones, sino que los usuarios, el resto de los usuarios, pueden interactuar conmigo, ya sea comunicando o entregando activos digitales, siempre pensando en que esto está dentro de una plataforma virtual. Y algo que no se ha comentado, pero yo creo que tenemos que ir incorporando también dentro de este contexto, es que en este mundo tiene que haber una percepción de presencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy conectado, yo siento que estoy conectado, y si estoy desconectado, también siento que estoy desconectado. Y al menos una forma de ejemplificar esto es Twitter, ¿ah? o algunas redes sociales, ¿eh? Si yo me desconecto, entre comillas, si yo no estoy posteando en Twitter o en Facebook, no siento que me eliminé de Facebook, ¿ah? Sigo existiendo, lo que yo hice se mantiene presente en ese ecosistema. Por lo tanto, no tenemos este sentido de no estar presente si no estoy conectado. Y lo otro es que esto tiene que ser mutuo. O sea, la gente que sigue conectada tiene que darse cuenta que yo me desconecté. Y eso tampoco pasa con las redes sociales, ¿ah? Si yo no estoy tuiteando, no dicen, ah, Hugo desapareció de la red social, sino que simplemente se desconectó. No sé si se me fue la pantalla. No, ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que no es un metaverso? Porque hay muchas cosas que pueden ser parecidas a un metaverso, pero no cumplen todas estas condiciones. La mayoría de los juegos online virtuales no son un metaverso, hay algunos que sí, y las redes sociales tampoco son metaverso. ¿Y por qué? Primero que la gran mayoría de los juegos en línea son transitorios. ¿Qué quiere decir? Que tienen un objetivo final, y cuando se cumple ese objetivo final, el universo se acaba. Esto puede ser una partida de un juego de rol, por ejemplo, donde, no sé, se termina el desafío y el mundo se resetea. Todo parte todo desde cero. Y lo otro es que la experiencia compartida en general está limitada a un grupo pequeño, un grupo de usuarios. Los juegos más grandes que no cumplen con metaverso pueden tener, no sé, 100 jugadores en simultáneo. Y por otro lado, las redes sociales tampoco cumplen con estas características de metaverso, porque no son inmersivas, no hay esta presencialidad, como ya les conté, y que el contexto común está limitado al lenguaje de la plataforma. Entonces, si pensamos Twitter es texto, ahora algo con imágenes, Instagram, TikTok son videos, son fotos. Entonces, no hay una inmersión adentro de un mundo, sino que es simplemente un medio de comunicación e interacción con otras personas. Entonces, ¿cómo la gente se ha imaginado el metaverso? Bueno, tal como nos contaba Carmen en la introducción, este fenómeno partió en el 92 a raíz de un libro que se llama Snow Crash, donde estamos en el futuro, una versión bastante distópica del futuro, y el metaverso es un lugar donde la gente se conecta para vivir una realidad mejor, ¿ya? Entonces la gente está apiñada en búnkers, ¿ah? En distintas facciones, y su forma de interactuar con otras personas, en vez de hacerlo a través de la vida real, del mundo real, lo hacía conectado a través de esta realidad virtual tridimensional que se usa a través de unos lentes, como vemos en la figura más de la derecha. Entonces, la segunda gran, no sé, discusión sobre metaverso lo vimos en la película Matrix, ¿eh? Donde no era algo que nos conectábamos, sino que toda la humanidad estaba interconectada a un metaverso que pasaba a ser su realidad, donde el 100% del tiempo estaban interactuando dentro del metaverso, mientras que su presencialidad física estaba conectada a una máquina. Y finalmente, como de las grandes visiones que hemos tenido, es tanto con el libro como la película Ready Player One, que también es una visión bastante distópica del futuro, donde habían campeonatos dentro de la realidad virtual y el que ganaba tenía un premio gigantesco. Entonces, había un incentivo a poder mejorar tu vida en la vida real a través de participar de mejor forma en esta vida virtual. Entonces, así es como nos imaginamos y así es como se ha sido retratado en Hollywood. Hay bastante más películas y bastante más libros que de alguna forma han ido incorporando estos temas, entre comillas, de ciencia ficción, de cómo se podría crear una realidad inmersiva virtual. Ahora, nosotros ya tenemos también implementaciones de metaverso. Y vamos a ir haciendo doble clic entre dos grandes tipos de plataformas. Una, que son plataformas que están basadas en experiencias y en interacción social,
donde el objetivo de, esta, de crear un metaverso, crear una realidad virtual, es permitir que las personas interactúen sin un objetivo común. Y por otro lado, las que están basadas en juegos, donde tienen un objetivo común, pero que es un objetivo común infinito, que no es que termina después de una partida, sino que uno puede seguir desarrollando nuevas etapas, nuevas funciones, pero siempre inmerso en un, dentro de un juego. Entonces, la primera gran implementación o primera implementación a gran escala es a través de una plataforma llamada Second Life, que fue creada en 2003. O sea, esto existe hace casi 20 años. Funcional y operativo hace 20 años. Y lo que les muestro aquí como en la foto de fondo es cómo se ve actualmente esta plataforma. Esto no es una plataforma de realidad virtual en tres dimensiones, no es de estas que uno tiene que usar aparatitos en los ojos como para ver en tres dimensiones, sino que es una plataforma a través del computador. Tiene 70 millones de usuarios registrados, ¿ya? O sea, no es algo de nicho, ¿ya? En promedio hay 200.000 usuarios activos diariamente. En el 2020, el Producto Interno Bruto de esta economía, o sea, el volumen de transacciones realizadas entre usuarios alcanzó los 600 millones de dólares y tienen su propia moneda interna, que es el Linden Dollar, que es una moneda que está respaldada por dólares americanos y que se puede adquirir a través de Google Play, cualquiera de las plataformas en las que tú puedes descargar este ecosistema. Puedes cargar a tu tarjeta de crédito, te llenan la cuenta con Linden Dollars y usar esta moneda interna dentro de la plataforma para transar con las distintas personas. Después vamos a ir a por qué alguien podría estar tan loco como para querer transar con una persona en el mundo digital, que vamos a estar hablando de cuáles son los productos digitales. Y por otro lado, como ejemplo de plataforma en relación a juegos, está la compañía Roblox, que se creó en 2006. Tiene 164 millones de usuarios registrados y 43 millones de usuarios diarios, ¿no? O sea, esto es más de dos chiles conectados todos los días a esta plataforma. Yo creo que para muchos lo que estoy diciendo es no solo una novedad, porque no habían escuchado que era el metaverso, pero tampoco se pueden imaginar que el metaverso era tan antiguo, ¿no? 20 años, y que sea tan masivo, ¿no? Obviamente esto tuvo una expansión dentro de la pandemia, donde nos vimos obligados a buscar soluciones un poco más virtuales, pero esto no partió en la pandemia, explotó un poco en la pandemia. Ahora las figuras de los números de Second Life y de Roblox vienen mucho antes, ¿ya? Roblox es un poco distinto en el sentido que es una plataforma que permite que diseñadores además creen sus propios mini mundos, mini metaversos. Entonces tenemos estos 9,5 millones de programadores que están usando esto, esta como plataforma, para crear sus propios minimundos. Y existen 24 millones de minimundos. Obviamente muchos que no se están usando, y por eso le llamamos un multimetaverso, ¿ya? Que es una plataforma que permite crear estos universos y que además son múltiples, porque hay muchísimos. Tiene su propia moneda interna, que es Robux, y en 2020 esto generó 1 billón de ingresos para la compañía. Ellos no han publicado cuáles son el monto de transacciones internas que han realizado los usuarios, pero la plataforma cobra un porcentaje de todas las transacciones que se realizan dentro de la plataforma. Entonces, a una comisión del 15%, nosotros esperaríamos que el Producto Interno Bruto haya sido más o menos 7 billones de dólares, ¿eh?, en transacciones digitales. Entonces, ¿por qué, si esto partió hace 20 años, estamos hablando de esto ahora? Y la principal razón es por Mark Zuckerberg. La principal razón, o por lo que se hizo conocido y salió en los diarios, es porque Facebook cambió su nombre a Meta. Y no porque haya un alcance de nombre con Meta y Metaverso, sino que la visión de la compañía es que el Metaverse o los Metaversos van a ser el futuro de las comunicaciones y de la interacción. No solamente en términos sociales, sino que también en términos culturales y de empresa. Entonces, esto fue lo que puso el metaverso en la boca de todos, ¿ya? En la boca del mundo y en el ecosistema. Ahora, de nuevo, ¿por qué
Mark Zuckerberg lo hizo hoy y no lo hizo en 3 años más o no lo hizo hace 3 años, porque ahora recién se nos está dando una convergencia de desarrollos tecnológicos que nos permiten crear mejores metaversos, ¿ah? Que nos permiten rediseñar el modelo de metaverso para de alguna forma tratar de solucionar algunos problemas o algunos desafíos que tenían las plataformas que ya están desarrolladas. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías? Partiendo en el sentido de las agujas del reloj, primero tenemos cloud computing, o sea, tenemos un poder de procesamiento en la nube mucho mayor al que había hace años, tenemos mejor acceso a banda ancha, por lo tanto, el tipo de experiencia en calidad de procesamiento es mucho mejor. Antes las plataformas estaban limitadas a cierto número de usuarios por kilómetro cuadrado virtual, por así decirlo, o sea, no podíamos tener 1 millón de usuarios todos juntos en algo de espacio cerrado, y esa limitación se ha ido ampliando, ¿eh? Después tenemos todo lo que tiene que ver con hardware que nos permite interactuar con este ecosistema. Ambas plataformas que yo les mostré recién están basadas en tecnología 2D, o sea, a través de una pantalla, pero que ahora nosotros a través de dispositivos de tanto visión como interpretación o interacción con el ecosistema, tenemos mecanismos mucho más avanzados. Aquí la foto ahí es de Oculus, que de nuevo, no es tecnología nueva. Esto está disponible hace más de 15 años, pero recién ahora se están incorporando y está la capacidad de generar plataformas o realidades virtuales que hagan que esto valga la pena. ¿Por qué? Porque si volvemos a la fotito de acá, para ver un mundo en 2 dimensiones tipo Lego, a lo mejor no vale la pena tener una realidad virtual inmersiva, porque aunque sea inmersiva, no se va a sentir real porque la gráfica no nos acompaña, ¿ya? Y la forma de interactuar con el mundo tampoco nos acompaña. Después, siguiendo hacia abajo, tenemos la tecnología blockchain, que es donde yo voy a hacer doble clic, porque esto para mí, por lo menos, es clave dentro del ecosistema. Y finalmente está el software que nos permite diseñar gráficos e interacciones gráficas de mucho mejor. Y aquí el mejor ejemplo es el software de la compañía Unreal Engine. Si ustedes se meten a YouTube y buscan Unreal Engine 5, que es la última versión de la plataforma, ya ha llegado a un nivel de desarrollo que a un usuario le es imposible detectar si lo que está viendo es una imagen real o una imagen artificial. Entonces ya hay cortos de película donde realmente nosotros no podemos ver la diferencia entre un humano y un humano virtual, ¿ya? Entonces, ahora haciendo un poquito doble clic en blockchain, y sin irnos al detalle de cómo funciona, porque muchos de ustedes ya han estado escuchando este término en otras partes, quiero ir solamente a qué es lo que nos permite hacer, ¿ya? Entonces, esto es una tecnología que nos permite, por un lado, entregar mucha más transparencia en cómo funcionan los procesos, pero incorporando ciertos mecanismos que nos permiten no solo entregar, sino que garantizar la privacidad de ciertos datos, que pueden o no ser los datos de identidad, pero sí la información contenida con respecto a esa identidad, ¿ah? Nos permite automatizar, validar y certificar los procesos que se están realizando entre la plataforma, ¿ah? Esto ya no depende, ya no es una caja negra que estamos confiando en que una compañía esté realizando sus procesos de la forma adecuada, por ejemplo, de resguardar la identidad de las personas, de no uso de la información, sino que ahora podemos certificar que eso es así a través de la automatización de los procesos y la auditoría de estos procesos. Nos permite generar nuevas herramientas para descentralizar el control y la toma de decisiones dentro de la plataforma, que ya, por ejemplo, no decide Mark Zuckerberg, sino que puede decidir el gran cúmulo de usuarios. Permite incluir a distintos stakeholders, ¿no? Aquí no solamente los desarrolladores, sino que también tienen que ver los inversionistas, tienen que ver usuarios que participan de la plataforma, usuarios que no participan de la plataforma. Nos permite crear nuevos instrumentos financieros y mecanismos de incentivos y muchos, muchos, muchos más. Y aquí, disculpen que haga autopromoción, pero esta es mi línea de investigación. Entonces, los que quieran saber más de esto y cómo se aplica la tecnología blockchain en distintos mecanismos, yo tengo bastantes capítulos de libros publicados que son a nivel de usuario. Entonces, hugonetti.com, área research, ahí hay un montón de papers que pueden leer si les interesa más. Y otro concepto que quiero profundizar un poco son NFTs o Non-Fungible Tokens. ¿Por qué? Porque también se ha hablado bastante dentro de los medios de qué son estas cosas digitales.
que son activos digitales que están creados y mantenidos dentro de un blockchain, ¿ya? Y hacer esto nos permite entregar cierto tipo de garantía, ¿ah? Permiten comprobar dónde fue creado este activo digital y qué tan singular o plural es este objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos compararlo con todos los otros objetos que existen en este universo y ver qué tan único o qué tan únicas son las características que tiene dentro de este ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo diseño un zapato digital, ¿ah? Yo puedo compararlo automáticamente con todos los otros zapatos digitales que existen en este ecosistema para ver si las características que tienen son exclusivas o no. Entonces yo puedo garantizar que soy el único que tiene este tipo de zapato, y el tipo de zapato a lo mejor un ejemplo medio burdo, pero si lo podemos llevar a arte, a música, a cualquier cosa que nosotros podamos digitalizar, nos permite contribuir con esto, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de cosas se están digitalizando? Bueno, uno son los avatars. Avatars consisten en la representación del usuario dentro de este ecosistema. Y esta representación contiene la historia y la identidad del usuario, no necesariamente cómo se ve. Entonces, cómo se ve o cuál es la forma en que yo me presento al ecosistema, se le refiere como skin, que es la parte exterior del usuario. Entonces, yo puedo tener un usuario con una identidad que tiene una historia de cómo ha interactuado dentro del ecosistema y poder, y eso permanece en el tiempo, pero puedo cambiar la parte visual exterior de cómo me represento dentro de estos ecosistemas. También está todo el set de accesorios, que puede ser ropa, no sé, artículos, lentes, cosas de cómo quiero que me vean. Y finalmente, todos los objetos que están dentro de este ecosistema. Estamos pensando objetos como edificios, terreno, cualquier cosa que yo pueda construir en términos virtuales puede ser representado a través de estos non-fungible tokens o estos activos digitales. Entonces, ¿cómo contribuye tanto los NFTs y blockchain a la creación de esta nueva generación de metaverso? Bueno, contribuye primero porque la mayoría de estos son código abierto. ¿Y qué quiere decir que sean código abierto? Bueno, que cada vez más gente puede empezar a entender cómo funcionan, proponer mejoras y ir mejorando y adaptando el metaverso a las necesidades que pueden tener distintas comunidades. Permite tener una descentralización del control, de una democratización, y lo pongo entre comillas porque aquí no es una democracia de una persona o un voto, sino que es una democratización en términos de participaciones, donde aquellos que participan más de la plataforma, que puede ser en términos de inversión o en términos de efectivamente participación y engagement, interacción con la comunidad, pueden participar en la toma de decisiones de cómo se desarrolla esta comunidad o cómo se desarrolla esta plataforma. Como yo les decía, nos permite tener esta transparencia en la operación, que yo pueda auditar cómo está funcionando. Yo puedo auditar el código de los procesos que se están realizando dentro de la plataforma y crear, a través de código también, procesos que me certifiquen que yo estoy custodiando la información de las personas, ¿no? Que yo no puedo ni siquiera acceder a la información que las personas han definido como información privada. También me permite monetizar el contenido, que es uno de los grandes desafíos en temas digitales. ¿Cómo yo, como creador o como desarrollador de activos, supongamos que yo diseño ropa o poleras para el mundo digital, cómo garantizo que alguien no llega copy-paste de lo que yo estoy haciendo y lo pueda vender? Bueno, para que eso no pase, existen estos NFTs, los non-fungible tokens, los activos digitales, que me permiten garantizar esta exclusividad, entre comillas, y me permiten comercializarla. ¿Y cómo lo comercializo? Bueno, a través de el uso de criptomonedas o monedas digitales que sean parte de la plataforma. La misma plataforma me permite, o lo mismo blockchain, me permite crear estos mercados secundarios donde yo puedo transar o crear instrumentos financieros para comercializar los productos que se desarrollen. Y finalmente, que en la medida que todo esto esté desarrollado dentro de la misma plataforma, una plataforma que sea compatible con otro, los artículos que yo diseño para un metaverso pueden ser compatibles con otros metaversos. Y eso amplía de nuevo la capacidad de uso que tienen los activos digitales a través de multiplataformas. Entonces ahora quiero hablar un poco de una de estas metaversos de segunda generación, ¿no? Metaversos implementados con la tecnología blockchain. Y aquí el caso
comunes Decentraland, que fue creado por dos argentinos, y aquí de nuevo tirón de orejas para Chile, que nos seguimos quedando atrás con el tema fintech. En Argentina está muchísimo más desarrollado el tema blockchain, porque está muchísimo más desarrollado el tema de las criptomonedas. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron necesidades por criptomonedas, por cosas que recién ahora nos están pasando a nosotros, como la inflación. Pero bueno, ellos crearon esta plataforma en el 2020, donde es un mundo, que es un mundo cerrado. ¿Ah? No es un mundo infinito, sino que está limitado a cierto espacio de territorio virtual. Por lo tanto, no es que la Tierra pueda crecer infinitamente. Y el punto base de la economía es la tierra virtual. Entonces, tú puedes comprar tierra virtual y desarrollar dentro de tu pedazo de tierra virtual edificios virtuales, ¿ah?, con fines comerciales. Ellos tienen su propia moneda y esta moneda te permite comprar cualquier cosa que se desarrolle dentro de la plataforma, donde para desarrollar la plataforma tienes que tener tierra. Entonces, es como una economía cerrada. O abierta, porque tú puedes también vender fuera de la plataforma, pero el objetivo es que esta criptomoneda, la moneda única de ellos, y el desarrollo de actividades sea compatible dentro de la plataforma. ¿Y quiénes han invertido en esto? Bueno, Samsung, Adidas, Atari, PwC, todos ellos ya han adquirido terrenos dentro de este mundo y tienen sus edificios dentro de este mundo. ¿Y qué pueden hacer eso? Bueno, pueden hacer actividades comerciales. ¿Qué tipo de cosas han hecho? Bueno, ya hay conciertos virtuales, desfiles virtuales, remates virtuales, donde se pueden estar rematando o adquiriendo experiencias virtuales, híbridas o físicas. Y ya voy a entrar un poco más del tipo de activos que hay acá detrás. Entonces, como dato anecdótico, el precio más alto pagado por un terreno dentro de este ecosistema son 2.4 millones de dólares en el 2021. Y ahora, aquí como para meter un poco del mundo académico, ya hay bastante análisis sobre qué determinan los precios de los activos virtuales. Antes de que naciera Decentraland ya había muchos estudios con Second Life, impactos tributarios, o sea, todo esto, por lo menos en Second Life ya hay impuestos que se pagan dentro de la plataforma está basada en Estados Unidos, por lo tanto todas las transacciones pagan impuestos dentro de Estados Unidos, los desarrolladores pagan impuestos para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, a lo que iba es que la dinámica de precios de estos mundos virtuales sigue la misma lógica de la dinámica de precios del mundo real. Por lo tanto, en términos de real estate, del inmueble, del terreno digital, los drivers de precios son los mismos que nosotros vemos en el mundo real. Entonces, depende de la ubicación en comparación a otros locales comerciales, depende del flujo de personas, depende de qué tan central sea la expectativa de desarrollo futuro de los clientes. Si es que hay un buen local comercial al lado, bueno, el terreno al lado sube de precio. Entonces, la dinámica no es una dinámica especulativa, sino que sigue las mismas bases que nosotros esperamos en el mundo real. Yeah. Entonces, después de toda esta presentación, bueno, en Chile, ¿para qué queremos saber de esto? ¿Ya? Gracias por el aviso, Carmen. ¿Por qué queremos saber de esto? Bueno, ¿para qué nos sirve? ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para expandir las capacidades y los mecanismos de interacción con un usuario o con una sociedad o con una comunidad a través de la tecnología. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, nos permite diseñar nuevas formas de interacción y nuevos modelos de negocio. Y esto quiere decir que nosotros vamos a poder usarlo como un canal comercial para bienes físicos tradicionales, ¿ya? O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, yo podría ir a una sede virtual del banco y abrir una cuenta en el banco, en el mundo virtual, pero que tiene asociada una cuenta en el mundo real, ¿ya? Entonces me sirve para distribuir artículos reales, pero a través del mundo virtual. También me sirve para diseñar productos o experiencias híbridas, ¿ya?, que tengan una componente física y una digital. Entonces, ahora ustedes pueden comprar o rematar un cuadro en Sotheby's, que es el cuadro físico, pero además tener una versión digital de este cuadro físico, que tiene toda esta garantía de autenticidad, para poder usarlo en términos digitales dentro de los metaversos compatibles. Y finalmente hay un nuevo set que es todo lo que es 100% digital, que esto, por ejemplo, es una experiencia netamente digital, como ir a un concierto virtual, que no se realizó en vivo, no se realizó en vida real, pero sí se realizó en tiempo real en este mundo virtual. Y para mí lo más importante, y yo sé que esto suena como sacado del sombrero, porque es decir, bueno,
Lo más importante es lo que todavía no sabemos que podemos hacer. Pero esto es súper importante, porque si nosotros nos llevamos al desarrollo de Internet, si volvemos como al 98, 99, donde todo el mundo estaba invirtiendo en compañías que tenían .com al final, invertían porque sí, porque sabían que algo iba a estar tecnológico, y decían, no, lo que pasa es que esto nos va a permitir vender ladrillos por Internet. Nosotros vamos a tener una plataforma, y lo único que estaban viendo era cómo desarrollar negocios reales, vender ladrillos a través de Internet, de este nuevo medio digital. Y al final lo que nos dimos cuenta es que los negocios que más valor generaron son los que fueron negocios completamente nuevos que no se podrían haber diseñado sin Internet, pero que nosotros no sabíamos que podíamos hacerlo. Entonces, en este sentido, en este nuevo metaverso, esta conjunción de distintas tecnologías, nos pasa lo mismo. Nosotros seguimos buscando aplicaciones de cómo podemos hacer lo que hacíamos en el mundo real en el mundo virtual. Pero lo que en realidad va a generar valor es qué es lo que podemos hacer en el mundo virtual que nunca antes habíamos podido hacer en el mundo real. Entonces ahí es donde está esta como gran capacidad de generación de valor. Entonces, con esto termino. Muchas gracias por toda su atención y ahora pasamos al panel para discutir todo esto que estamos presentando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. La verdad que es un mundo que uno todavía está empezando a entender y ver las consecuencias que puede llegar a tener. Y como dices tú, ¿no es cierto? Es lo que no nos imaginamos, que es lo que probablemente más cambie la vida. Bueno, para partir esta conversación yo quería agradecerles a nuestras panelistas y quizás si nos pueden contar un poco sobre sí mismos y cómo llegaron, ¿no es cierto?, a este metaverso, a interesarse en este metaverso. Y también... con la conclusión, ¿no es cierto?, de Hugo, ¿no es cierto?, los beneficios, los usos de esta tecnología, bueno, ¿cuáles creen ustedes o cómo ven, ¿no es cierto?, cuáles son los riesgos y los desafíos que les preocupan? Entonces les voy a dejar un tiempo con Vesna con Vicky, después volvemos con Hugo, después abriremos para preguntas del público. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Carmen, y por la invitación, ¿cierto?, y gracias, Hugo, por lo ilustrativo que fuiste, porque es difícil explicar lo que es el metaverso, ¿cierto? Y creo que hiciste una buena pega ahí. Bueno, ¿por qué me interesó esto? ¿Por qué me interesa el tema del metaverso? Soy un poco por lo que hago, en definitiva. Soy economista y hago investigación en temas de emprendimiento, en temas de innovación. Y por lo tanto, estar ¿cierto? Estudiando las tendencias del mercado, ¿cierto? Y detectando dónde están las oportunidades para generar valor, ¿ya? En ese sentido, un emprendedor es alguien que identifica oportunidades y las explota. Y en las empresas, ¿cierto?, ya más consolidadas, o las organizaciones más consolidadas, también tienen que, hay divisiones de innovación y tienen que estarse subiendo a este carro si no se empiezan a quedar atrás. Y eso es lo que nos mostraba un poco Hugo, de lo que, cómo empresas del mundo real, ¿cierto?, empresas y organizaciones que son más consolidadas ya, son empresas que tienen que empezar a interactuar con estos nuevos consumidores que están en un mundo que es un mundo virtual, ¿cierto? Y un mundo paralelo. Y esto no es ciencia ficción, en definitiva. Y estamos entonces en la búsqueda de dónde crear valor. Y ahí vemos que, por ejemplo, las cifras del Banco Mundial nos muestran que esta economía digital que veíamos en las primeras, ¿cierto?, versiones de lo que era... Internet, como el web 1, ¿cierto? Es responsable de casi o más del 15% del PIB mundial, ¿ya? Y el sector que más crece, o sea, crece 2,5 veces más que otros sectores que también aportan, ¿cierto?, al PIB mundial. Entonces, se está creando y se está creando actualmente mucho valor en torno a las oportunidades que ofrece la economía digital. Y desde ese punto de vista, la pandemia, como decía Hugo, ¿cierto?, aceleró ciertos procesos. Aceleró procesos e incorporamos temas digitales, no solamente, ¿cierto?, desde el punto de vista del e-commerce, que se aceleró bastante, pero también en otras áreas. Usamos tecnologías digitales para relacionarnos dentro del ambiente de trabajo. Ahora nos estamos comunicando, ¿cierto?, online. Nuestros hijos aprendieron bien, mal, a través también, ¿cierto?, de nuevas tecnologías. Entonces nos acercamos a estas tecnologías. Los niños juegan con esta tecnología. Roblox es algo que algunos nos vimos obligados a aprender y a entender. Esto nos está llevando, ¿cierto? No es nuevo, ¿ya? Y ya las organizaciones invirtiendo ya más de 2 décadas en sus capacidades digitales, ¿ya? Pero el proceso es muy acelerado.
Y esto nos lleva y está apalancado básicamente en Internet, ¿verdad? Pero Internet como lo conocemos ahora, el que nosotros conocemos. Y un poco el metaverso viene a, que tampoco es un concepto nuevo, ¿cierto? Como decía Hugo, pero lo que logra hacer es juntar distintas palancas tecnológicas que ya existían. Entonces tenemos realidad aumentada, ¿cierto? Tenemos también el tema de blockchain, y por lo tanto estamos ya en esta versión del web 3, ya no es web 2, redes sociales, ciertas interacciones sociales a través de internet, sino que ahora es 3, donde ya lo que nosotros vemos es que hay blockchains, hay intercambio, hay monedas, y estamos hablando ahora de metaeconomía, ¿ok? ¿Cuáles son los desafíos entonces? Un montón de desafíos. Ya, yo creo que vamos a ahondar un poco más en ellos más adelante, pero efectivamente yo, cuando conversábamos previamente a esta reunión, yo creo que yo era como la más escéptica en torno al tema y en torno a lo que es el metaverso y las funcionalidades que pueden tener. Y mis dudas vienen del punto de vista de la gobernanza, vienen del punto de vista de la confianza, y viene también el valor que van a tener realmente estos NFTs. Vemos que el mundo virtual, ¿cierto? O esta realidad paralela, ¿cierto? Online, y el mundo real, no están desconectados. Vemos la volatilidad que están teniendo las criptomonedas, por ejemplo. Entonces, uno efectivamente ahí tiene cuestionamientos, y yo creo que hay cosas de las que podemos seguir conversando. Vic, no sé si quieres hablar tú ahora. Sure. Sí, claro. La... soy profesor y director curricular de innovación empresarial y estrategia tecnología de la UDD. Recientemente lanzamos nuestro máster en tecnología en negocios. Mi interés son amplios en torno a las interacciones de la tecnología con las empresas, a ti, y los consumidores. Gracias, Seb y Carmen, por la invitación a participar. Tengo diversos cursos de tecnología, marketing, y el más relevante para hoy, un curso de interdisciplinario con el nombre Human versus Technology. Soy estadounidense y por lo tanto mi español es realmente malo. Entonces voy a cambiar al inglés y feliz de que tenga subtítulos o translación. Mi interés en el metaverso es justamente la entrada a lo desconocido. He aprendido, por ejemplo, que con tremendos cambios siempre habrá tremendas oportunidades. Quizá eso es porque crecí en Estados Unidos y siempre buscamos, ¿verdad? Este viejo, este, donde no hay leyes, y había pistoleros que funcionaban en un área de la sobrevivencia del más apto. Y yo siento que esta convergencia de la que Hugo estaba hablando, de los NFT, contratos inteligentes, blockchain, criptomonedas, realidad aumentada, y luego también tenemos esta demanda por parte de la privacidad de los consumidores, que todos entregamos demasiada información con el tiempo, y de a poco, de forma gradual, y de repente tenemos, ¿verdad?, estos amos, por así decirlo, Apple y Facebook y Google, etc. Y entonces, ¿cómo reiniciamos este sistema? Así que esta exigencia de privacidad es algo que también nos impulsa a una nueva era. Hay muchas tecnologías que están asociadas a esto, que no hemos mencionado, y que vale la pena observar y pensar al respecto desde una perspectiva ética, así como de oportunidades. Elon Musk, por ejemplo, hace un par de años anunció este Neuralink, ¿verdad? Esta conexión entre el cerebro y el Internet. ¿Cómo interactúa eso con el metaverso? Hugo estaba diciendo que es persistente. La vida continúa mientras seamos
¿Cómo sucede esto a través de la perspectiva? Y esta combinación de cosas es increíblemente... Y ninguna descripción del universo va a ser exacta como la escribió, como podríamos describir nosotros. Esto lo sabemos a partir de estudiar, por ejemplo, la diseminación de las tecnologías, que es un poco mi pasión. Y una suerte de este ciclo del hype o la emoción. En este momento el metaverso es lo emocionante. Hace algunos años era la nanotecnología, hace algunos años eran las criptomonedas, y etcétera, etcétera. Entonces ahora el metaverso es la novedad. Entonces va a haber aspectos positivos y negativos, ¿verdad? De respecto a esto que todos estamos hablando. Y ahora el metaverso lo asociamos a tener un headset. Y yo soy alguien que probablemente es un adoptante temprano y siempre tengo un headset cerca mío. Pero mi madre no, ¿ok? Hay una gran distancia entre Hugo, Vesna y yo y mi mamá, que está en el mercado principal, por así decirlo. Entonces, cuando vemos esta difusión de la tecnología, donde no solamente estamos en el mercado temprano, estamos en la etapa de innovación, estamos probando muchas cosas nuevas, hay muchas cosas que van a funcionar. Y con anonimato. ¿Recuerdan esa red que se llama Net, Sandra Polo, que ella tenía este poder? Y tiene este poder contento en hacker para averiguar quién justamente está el responsable de este caso. Y trabajamos en, perdón, lugar, entornos determinados. Por ejemplo, está en Prodigy, Vesna estaría en AOL, pero podríamos comunicarnos entre nosotros de forma muy simple. Esa era la forma anticuada cuando teníamos walkie-talkies. Y si intentamos hablar al mismo tiempo, por ejemplo, se vuelve un problema. Y la web en este caso es lo que se ha convertido en la web. Yo puedo publicar un comentario en Twitter, Hugo puede responder ese comentario. Y quizás eso es muy rápido a día de hoy. Pero hay una evolución obvia hacia una experiencia más fluida, avanzada y privada. Y entonces, al menos hasta donde podemos estudiar las necesidades humanas, hemos intentado controlar nuestro entorno. Por ejemplo, miran a los niños, quieren jugar con juguetes, muñecas, ¿verdad? Estos títeres. Quieren controlar el ambiente a su alrededor. Por ejemplo, como que quisiéramos ser Dios. Y el metaverso puede aprovechar esa psicología, por así decirlo. Y de hecho, se escribió al respecto hace... Platón, de hecho, escribió al respecto hace muchos, muchos siglos. La alegoría de la caverna, donde el mundo de unas personas era esta caverna. Y una vez que pudieron obtener la tecnología para liberarse y salir al mundo real, era tierra de nadie, era enceguecedor. Sí, pero había muchas cosas nuevas que explorar y muchas oportunidades que seguir. Y veo esto como una evolución que es muy humana, así como tecnológica. Y en términos de riesgos y desafíos voy a ser breve, porque yo realmente soy alguien muy del viejo oeste. Menos gobiernos, mejor, primero, para mí, porque soy un libertario. Y entonces, yo creo que hay un cambio en la confianza. Y eso ha pasado varias veces. Cuando compras algo en Amazon, ¿qué observas primero? Tú ves las opiniones del resto. A veces eso funciona muy bien, a veces no tanto, dependiendo de la categoría del producto, pero la confianza ha cambiado al sentido de aceptar la sabiduría del público. Y recuerdo, por ejemplo, así como Vesna observar a mi hija cuando estaba jugando Minecraft con varios compañeros durante la pandemia. Y mientras ella estaba durmiendo, uno de sus compañeros de equipo destruyó todo lo que ella había construido, le prendió fuego. Entonces ella lo atrapó y ¿qué hicieron?
¿verdad? No hay gobierno, no hay presidentes en este caso. Así que ella, junto a todos, y decidieron empezar un juicio con castigos. Entonces, siempre hay formas nuevas de hacer esto. Y lo averiguamos, por así decirlo, lo descubrimos. Y ciertamente hay riesgos en términos psicológicos y riesgos para los niños, etc. Así que tenemos que ser más cuidadosos como padres. Pero lo que yo veo es una oportunidad de este arbitraje de riesgos y confianza. Muy similar al tema, por ejemplo, que si compras algo en Falabella, ¿verdad? Es de Vesna Hugo Inc., que hay más confianza que comprar directamente de Vesna Hugo Incorporada. Si compras, por ejemplo, un Big Phone, no hay confianza para nada. Y la forma en la que hay que ganarse la confianza, ¿verdad?, es muy distinta. Por ejemplo, en casa, en mi último día de cuarentena del COVID. Así que muchas gracias. Fue excelente poder participar aquí por Zoom, y habiendo dicho eso, le doy la palabra a Carmen. Gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Yo creo que abren muchas preguntas. Hugo, no sé si quieres responder un poco los comentarios, y después tenemos varias preguntas del público para ir cerrando. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que, tal como dice Vesna y Vic, esto es un mundo de oportunidades. Mundo de oportunidades no exento de desafíos, y yo comparto la opinión de Vic con respecto a este Wild West, este mundo sin regla, donde las reglas se crean lo suficientemente rápido para prevenir grandes caos, ¿ya? Lo hemos visto en el mundo de las criptomonedas, lo vimos en el mundo de los NFTs, donde agentes que se saltan las reglas o aprovechan las reglas existentes para su propio bien son aislados lo suficientemente rápido para no perjudicar a todo el ecosistema. Y aquí, claro, hay una gran diferencia entre los ecosistemas que son descentralizados y los sistemas centralizados. Victor entró un poquito en el detalle de bueno, ¿en quién preferimos confiar? ¿Preferimos confiar en una gran organización que va a ser la custodia de nuestros datos, o la que va a ser, se va a ser responsable en caso de que cosas fallen? Entonces, mucha gente no tenía ningún problema con Facebook, hasta que supo que había un negocio, que ellos eran el producto, y que la información que ellos estaban entregando a Facebook era la que era comercializada. Y eso causó un éxodo de Facebook, y a lo mejor muchos de ustedes ya ni siquiera participan de Facebook. Lo podemos ver también en Amazon. En Amazon todavía no pasa tanto. ¿Ah? Donde el usuario se dé cuenta que todas las transacciones que están haciendo le están generando información a Amazon para que te pueda vender mejor los productos. Pasó con los reviews de Amazon, donde se detectó un mercado negro de gente que pagaba por mejorar o para escribir reviews más grandes. Entonces la gente dejó de confiar en estos grandes custodios porque no estaban haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿quién nos puede defender ahí? Y dice, bueno, la gran crítica a la descentralización es que si no hay nadie en el control, nadie controla. Y hemos visto que eso no es así. En la descentralización donde nadie controla, es al revés. No hay una persona controlando, hay miles de personas controlando. Entonces, esto no ha permitido conocer. Por ejemplo, criptomonedas es mi tema favorito porque es mi tema de investigación. Entonces, en los temas donde, por ejemplo, han habido hackeos y han podido robar criptomonedas, esas transacciones son visibles por toda la gente de la comunidad. Y lo que ha pasado es que esas monedas robadas no se pueden mover. Porque los grandes bancos virtuales, los grandes bancos de criptomonedas, no la reciben. Y no están dispuestos a recibirla porque vieron que esas monedas vienen de un hackeo. Por lo tanto, esta descentralización también nos permite mayores niveles de custodia y de resguardo de información. Ahora, yo creo que aquí, o para mí, el gran desafío ético es que en estos mundos la identidad está separada del usuario. Nosotros no sabemos con quién estoy hablando. Entonces, en el caso de Roblox o de Minecraft, donde están orientados a un público infantil, o sea, el desafío es tremendo. O sea, primero desde el diseño. Tal como decía Vic, nosotros tenemos este ego de querer ser creadores, de querer ser dioses, y de querer crear mundos, ¿ya? Entonces, las compañías aprovechan eso.
y aquí estoy haciendo un poco juicio de valor, pero nosotros sabemos, ¿ah? Sabemos que las redes sociales, los videojuegos están diseñados para ser adictivos, ¿ya? Entonces es, ¿qué tan adictivos queremos que sean? ¿Queremos bloquear y decirle, no, sabes que usted no puede diseñar un juego adictivo que quiera que mi hijo esté conectado 12 horas al día? ¿Ah? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo implementamos eso? ¿Cómo implementamos que el niño con que está jugando mi hijo efectivamente es un niño y no una persona de 72 años? ¿Ah? La mujer con que estoy conversando no es una mujer, sino que es un hombre. Entonces, nosotros podemos hacerlo, tenemos la tecnología para hacerlo, ahora todavía no tenemos la forma de obligar a la gente a hacerlo. Pero bueno, entonces, de nuevo, hay un montón de desafíos, veo que Bess me tiene la mano levantada, entonces quiero darle la palabra. Sí, mira, yo creo que acá hay un tema que ustedes lo están tocando que tiene que ver con la gobernanza de este mundo, ¿cierto? Denominarlo como este mundo paralelo. Y estoy de acuerdo también que hay como reglas internas, que hay una como cierta autorregulación, ¿cierto? Que los actores se van, es descentralizado un poco el poder, ¿cierto? Pero aquí en el tema hay como un choque entre la regulación del mundo interno que hay, ¿cierto? Versus la regulación que tenemos en el mundo real, ¿ya? En nuestro mundo. Entonces, estos dos tocan en definitiva, de alguna forma, y no conversan. Entonces uno le exige a la regulación de este mundo real, me da risa hacer esa separación, pero de este mundo, uno le exige que se ponga al día con esta otra regulación o la forma que tienen de regularse dentro de esta tecnología de blockchain y las certificaciones y NFT y todo. Entonces yo creo que ahí está el desafío y ahí vienen como mis dudas de este modelo, porque yo creo efectivamente que el metaverso es muy útil desde el punto de vista, por ejemplo, de inmersiones cognitivas, donde hay muchos aprendizajes en torno usando esta tecnología, o por ejemplo creo que es un nuevo canal de ventas importante donde se puede acceder a nuevos mercados, y eso es lo que tienen que aprovechar algunas de las organizaciones existentes, o por ejemplo creo que pueden haber ganancias de productividad significativas dentro de las organizaciones usando metaverso, ¿cierto? Hacen estas reuniones que son con realidad, ¿cierto? Aumentada, que cada vez no tienes que andar con el tremendo aparato que tiene Vic ahí, ¿cierto? Uno puede ponerse hasta lentes de contacto para poder participar de este tipo de reuniones y sesiones, y qué sé yo. Por lo tanto, creo que hay ganancias en torno a esta tecnología, pero mi duda, ¿ah?, viene de cómo este tema de vivir en este mundo paralelo. Y no es menor el tema regulatorio y el tema de cómo funcionamos en definitiva, porque tenemos regulaciones en este mundo real, ¿ya? Y estamos conversando con este mundo paralelo que es desregulado. ¿Cómo conversan estas dos? Van a haber fricciones, ya existen fricciones, y no es tan independiente como nosotros creemos, ¿ya? Estamos hablando del tema estamos hablando de los mismos temas que hablábamos antes. Estamos hablando de temas de datos, estamos hablando de temas de como propiedad, ¿cierto? Temas de identidad. Por lo tanto, yo creo que esto de que este nuevo mundo es distinto y se autorregula, yo creo que este tema del metaverso, regulación, autorregulación, yo también creo en las libertades, pero creo que también tiene que haber un marco, ¿ah? Y hay un choque entre estos dos mundos, y ese yo creo que es un desafío. No digo que es algo malo, pero ese es el desafío que hay en definitiva, y cómo se logra incorporar las innovaciones siempre van a ir adelante en la regulación, ¿cierto? Pero ¿cómo logramos entonces, no sé, tener ciertos sandboxes donde se pueda experimentar? Acá tenemos que aprender, acá yo creo que tenemos que aprender mucho, y este tipo de conversaciones sirven, ¿cierto? Sirven para que tengamos esta inversión en este mundo y entendamos de qué se trata, porque yo creo que hay que invertir, porque si hablamos de inversiones, hay que invertir sabiendo en qué estoy invirtiendo. Y ahí yo creo que hay todavía una brecha importante. Y por lo tanto yo lo que sugeriría para las organizaciones, para las empresas, para uno mismo, ¿cierto?, es empezar a meterse a poco en este mundo y empezar a experimentar, y a través de la experimentación vamos a ir aprendiendo, y ahí vamos a ir, ¿cierto?, desarrollando estas nuevas líneas dentro de organizaciones, vamos a ir interactuando y aprendiendo de qué se trata. Yo me subo al carro de la mamá de Vic, un poco, yo estoy en el carro de Hugo y de Vic todavía. Pero es un mundo que me interesa y un mundo que tiene desafíos, y para los tomadores de decisiones dentro de organizaciones necesitamos entender de qué se trata y cómo funciona. Y por eso planteo esas dudas y respecto a el choque dentro de estos dos mundos, ¿no?
Vic, ¿tú querías comentar también? Sí, perfecto. Perfecto para comentar después de Vesna. Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo se puede mezclar en las escuelas y liceos en Chile? Yeah, I have a little story. Sí, tengo una historia al respecto. Yo estaba en Concepción, de hecho, en la UDD. Estaba en un laboratorio interdisciplinario y esto fue en el 2017, quizá habrá sido 2016. Y Hugo mencionó, ¿verdad?, Unreal Engine. Y probablemente dos generaciones antes en Unreal Engine, este estudiante de arquitectura estaba construyendo algo, un mall o qué sé yo. Y me senté y hablé, y le hablé a esta persona. Nunca me había interesado la arquitectura. Y me mostró la estructura y le hice algunas preguntas. Y de repente lo que hicimos fue que creamos un centro comercial, un mall, con merchandising y distintos tipos de cosas. Estábamos jugando, ¿ok? Esto fue mucho trabajo. Sí, no sé, pero no se sentía como trabajo, se sentía como un juego. Construíamos objetos, etcétera. No estábamos trabajando con un economista estudiando las decisiones. Y a través de esta experiencia de inmersión, donde podíamos tener a muchos consumidores, por ejemplo, a través de este entorno y estas experiencias. Entonces, mi consejo a las escuelas de cualquier edad es que hagan que la tecnología esté disponible. Dediquen tiempo a jugar. Y eso incluye a las corporaciones mismas. Porque sin jugar, experimentar, no hay un entendimiento profundo. Porque esto tiene que ver también con cuáles son las necesidades potenciales y deseos, por ejemplo, del mercado. Y probablemente se diseñe algo nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya casi en el tiempo. Ha estado muy entendido, pero vamos a quizás, les voy a dar la palabra al final, en orden inverso, Vic, Vesna y Hugo. Pero quería hacer un par de preguntas que están en el chat, por lo tanto, después 5 minutos cada uno tratando de responder alguna de las preguntas que más, o hacer un comentario adicional. Hay algunas preguntas relacionadas con lo que decía Vic, ¿no es cierto?, de José Andrade, sobre como los marcos éticos, en el sentido de las desigualdades económicas y el acceso diferenciado. Sabemos que niños no tuvieron ni acceso por celular a internet, por lo tanto, esta desigual, ¿cómo se replica la desigualdad social en el metaverso? Hay un Big Brother en el metaverso, también preguntan, y acá quizás va a depender del metaverso, que es un poco lo que comentaba Hugo, que algunos son centralizados y otros son descentralizados. Hay preguntas sobre qué elementos influyen en privilegiar el metaverso, que esto llama psicológico, el metaverso versus la vida real, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entrar ahí? Y después ya pensando estos terrenos virtuales, ya sea de Decentraland o de Sandbox, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los márgenes para la regulación local de las propiedades de transacciones? ¿Se pueden regular? ¿Puede, lo que comentaba Vesna, ¿no es cierto?, pueden la legislación real de este mundo intervenir o regular las transacciones, si entendí bien, ¿no es cierto?, o la libertad en ese mundo, o las reglas de cada plataforma? Con eso los dejo y 5 minutos en orden inverso, Vic, Vesna y Hugo. Muchas gracias. Están pidiendo mucho, muchas preguntas. Elige. No, es que son temas importantes. Entonces, déjame abordar un par de preguntas. La desigualdad. Si miramos la historia, la tecnología ha democratizado. Entonces, no inmediatamente, ¿verdad? Pero sino que inicialmente, por ejemplo, los autos eran súper caros. Y ahora han bajado de precio. Y, por ejemplo, ahora hay autos de $2,000, $3,000. Yo no sé si eso es bueno o malo, eso es un tema distinto.
Y hablando en términos generales, la tecnología tiene dos efectos. Uno es la democratización y llevar la tecnología a más personas. El segundo efecto es un efecto tipo el ganador se lleva todo. Es por eso que Elon Musk y Tim Cook y Mark Zuckerberg están justamente entre son las personas más ricas del mundo. Y antes de eso, Bill Gates. Y esta desigualdad, vamos a ver trillonarios. No hay duda al respecto a medida que avanzamos al metaverso, porque alguien va a averiguar algo. Es una suficiente escala que capture más valor de lo que podemos pensar hoy y en todo el mundo. Y el metaverso mismo se proyecta que va a tener muchas veces el tamaño del mundo real. Así que si vemos, por ejemplo, la historia de el ganador se lleva todo, creo que es algo importante a considerar. Un área que también se mencionó en la psicología. Entonces, respecto de la psicología, hay un par de cosas interesantes en el tiempo. Y estamos viviendo en un continuo de adicción, por así decirlo. Y podemos tener buenas adicciones, podemos tener una adicción a los libros, pueden haber más adicciones, por ejemplo, las drogas. Y bueno, a mí me pasó que yo fui un adicto a los videojuegos. Así que es cambiar una cosa por otra, pero podríamos argumentar que esto es algo cada vez más complejo con el tiempo y que esto afecta a más personas. Y yo creo que es claro que simplemente con regulaciones no se puede controlar esto. La mayoría de las veces que la gente se vuelve adicto es algo legal. Por ejemplo, los chicos en Corea que estaban tomando esta bebida legal, Red Bull, y estaban jugando toda la noche, estaban toda la noche en un videojuego. Y todos los años, muchos morían jugando. Y es desafortunado, es horrible. Pero hay que estar atentos y entender los riesgos de estas tecnologías, especialmente cuando hablamos de niños, etc. Mi único comentario sobre las regulaciones de las reglas, porque está mucho más enfocado, justamente le apasionan mucho más estas áreas. Y Hugo mencionó que esto no es un metaverso, sino que más bien es un multiverso. Entonces, en muchos multiversos, por ejemplo, tenemos a Second Life, Decentraland, etc. Y todo esto se reúne, de cierta forma, para convertirse en el metaverso. Esto significa que entrar a Minecraft, por ejemplo, tiene unas reglas muy distintas a las de algo equivalente a Silk Road o la Darknet. Ya tenemos, ya sabemos todos estos mercados negros y formas nefastas de negociar en el mundo real. No sé si eso va a ser más fácil o menos, pero yo sé que la competencia, el equilibrio entre la privacidad, la piratería y las normativas van a tener distintas representaciones en cada uno de estos distintos metaversos. Así que eso es lo que tengo por ahora. Muchas gracias. Fue divertido. Sí, hartas preguntas. Y acá yo creo que no hay respuestas correctas, porque está todo por definirse. Es como dicen los periodistas, una en desarrollo, ¿cierto? Una noticia en desarrollo. En términos de estoy pensando un poco de cuál es como el tema de la descentralización, yo creo que es relevante, ¿cierto? Y eso es como lo que se agradece también estoy pensando más en términos de blockchain, moneda, ¿cierto? Criptomoneda, la descentralización, después emergen estos NFTs,
que en el mundo de las artes, de las culturas, de las ciencias, de las, los mercados creativos, perdón, es donde se ha emprendido de mayor forma, ¿cierto? Hay una forma de validar los trabajos que se hacen, y ahí hay una línea de investigación, de hecho, en torno a emprendimiento mercados de creativos, Orange Economy, un poco lo que hay detrás de eso y cómo se han tomado estos espacios. Por lo tanto, y efectivamente creo que tiene un valor la descentralización, no, no creo quedar como la escéptica total respecto al tema, sí creo que, y lo que me preocupa en realidad, es el tema de los datos, es el tema de la privacidad. ¿Y por qué digo que me preocupa? Porque veo que tuvimos los problemas que hubo con Facebook, que fueron muy públicos, y de hecho ahora ellos son los que están levantando la bandera del Meta. Entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es? Vamos a entrar a este mundo, ¿por qué? Porque ahora tenemos blockchain y voy a poder acreditar transacciones, voy a poder tener... ¿Por qué me meto en este mundo, en definitiva? Y un poco, si todavía no hemos resuelto lo anterior, ¿ya? Y sigo pensando en que hay grandes desafíos en torno a la confianza respecto a este tema en general. Hablamos del nuevo internet, del internet del futuro, pero las preguntas de abuso, de acoso, de desinformación, siguen presentes. Entonces, yo creo que ese es un tema que aún no está resuelto y que hay que irlo resolviendo de alguna forma y tenemos que hacernos cargo de eso. También veo que hay mucha volatilidad en las criptomonedas, vemos que emergieron estos NFTs y hay preguntas en torno a si este valor va a perdurar o no va a perdurar en el tiempo y qué tan estables son estos productos digitales, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Yo creo que esta como idea de que íbamos a poder separar el mundo virtual del mundo real, yo creo que están mucho más interconectados de lo que pensamos y hay muchas oportunidades en esta conexión, en esto de que yo puedo comprar un producto, ¿cierto? En el metaverso y que puedo diseñar una zapatilla y después me llega la zapatilla a mi casa y la puedo usar yo y la puedo usar mi avatar, ese tipo de cosas más vinculadas con el desarrollo de nuevos negocios. Yo creo que está fácil de tratar, pero hay cosas más complejas como el tema del real estate y los desafíos que eso conlleva, porque no sabemos si esto va a seguir teniendo el mismo valor que tiene, no lo va a tener, es una forma de minimizar algunos riesgos que hay en el mercado real, ¿cierto? No sé, ahí tengo y uno lo ve muy claro con los shocks. Cuando hay un shock en el mercado real, o sea, el mundo real que estamos viendo, por ejemplo, una guerra, qué sé yo, vemos que esto se traspasa rápidamente a este mundo virtual y a este mundo de realidad, ¿cierto? Con blockchain, con el metaverso. Uno dice, bueno, esto no está tan separado. Somos los mismos que estamos tomando decisiones. Seguimos siendo estas personas, creemos que estamos tomando decisiones de manera racional y por lo tanto funcionamos bajo los mismos incentivos y las reglas de la economía debieran funcionar parecido allá también. Entonces, eso es algo interesante y que potencialmente se podría también investigar, Hugo, porque tú que tienes esa línea interesante de investigación. Por lo tanto, creo que todavía falta madurez en esto. Está en evolución, hay muchas preguntas. Esto del Big Brother me parece súper interesante y también leí un artículo en torno a eso y preguntas que dicen como, bueno, ¿quién pone las reglas del juego de este mundo virtual? ¿Quién gobierna esto? Ese tipo de cuestionamientos también están en la literatura. Yo creo que efectivamente, probablemente el mayor valor que va a tener, que tiene el tema del metaverso es el acceso que tenemos a nuevos consumidores. Mejorar ciertos procesos, lo que decía yo también de mejorar la productividad y no quiero desconocer que el mercado potencial que hay ahí es gigantesco. Hugo mostraba todas estas cifras al principio. El año 2021 se gastaron 100 millones de dólares en plataformas de juegos virtuales y comprando bienes virtuales, o sea, tenemos un mercado donde gente compra cosas en este mundo virtual. No hay que desconocerlo y es un tremendo mercado. Hay 60 billones de mensajes que se envían diariamente por Roblox. No podemos desconocer que algo está pasando, no podemos desconocer que hay que empezar a experimentar y hay que empezar a indagar lo que hay en estos mercados, pero yo sigo planteando que acá tenemos que educar más, entender más cómo funciona y ver cómo se resuelven estos desafíos y no seguir avanzando
sin mirar esto que está pasando, porque efectivamente el tema de los datos, el tema de seguridad, yo creo que sigue siendo clave. Ah, así que ese es el mensaje y gracias por la invitación a conversar sobre estos temas y estuvo muy entretenido. Espero que para la audiencia también. Hugo. Sí, muchas gracias. Obviamente, claro, muchos temas, muchas preguntas. Y claro, ojalá uno pudiese tener un día para ir conversando todas estas cosas, porque a medida que cada uno va conversando van saliendo nuevos puntos para discutir. Entonces, tomando algunas de las cosas que decía Vesna, esto es el tamaño de la economía. Hasta ahora nosotros hemos hablado principalmente del mercado primario, ¿ya? El mercado donde alguien crea un producto y lo vende, ¿ya? Existe un mercado secundario. Entonces, y este es el mercado que le permite a mucha gente vivir. O sea, esto, literalmente hay gente que vive de esto, que vive de los ingresos que recibe en el mundo virtual. Entonces, nosotros tenemos corredores de propiedades en Decentraland. Tenemos organizadores de eventos, organizadores de fiestas. ¿Cómo se llama? Matchmakers, gente que te ayuda a conocer otra gente. Entonces, es un mundo de vida, no solamente de interacción, sino que de realmente expandir, y por eso a mí me gusta más que pensar en si esto es un metaverso que va a reemplazar la realidad o como mecanismo de escape de la realidad. No, esto yo lo vería como algo que va a complementar la realidad, donde hay personas que efectivamente van a estar más tiempo conectados en el metaverso, van a haber empresas que van a estar más presentes en el metaverso, porque el tipo de servicio que ellos ofrecen, el tipo de producto que están ofreciendo, la experiencia que le dan al cliente, tiene sentido de estar en un metaverso. Hay otras que probablemente no. Y lo vemos en Internet. O sea, también un montón de empresas se metieron en temas de Internet, tenían un sitio web y de repente dijeron, oye, ¿qué estamos haciendo? En realidad, nuestros servicios no son web. ¿Ah? Podemos tener una página, podemos entregar información, pero nunca vamos a ser una compañía web. Vamos a ser una compañía física. Entonces, eso es un tema. Segundo tema con respecto a la volatilidad. Yo esto, claro, comparto la volatilidad. Esto es un ecosistema que se está desarrollando. Efectivamente, existe, pero dada la tecnología, dada esta convergencia tecnológica, en persona van a salir muchísimo más. Y ahora, si ustedes se meten en la lista, o sea, deben haber al menos 40 proyectos de metaversos en paralelo desarrollándose en un ecosistema blockchain. Entonces, y cada blockchain tiene su propio tipo de metaverso. Entonces, va a haber una explosión, y esta explosión te lleva a una volatilidad tanto de precio como de usuario. Aquí no hay un conocimiento de cuál es realmente el potencial de negocios que tiene esto. Entonces, efectivamente, si tú invertiste en una plataforma que tú veías que la masa de usuario iba subiendo como loco, probablemente estuviste dispuesto a comprar un activo digital usable en esa plataforma, ¿ah? Y el activo empezó a subir de precio. Ahora, si de repente los usuarios se dieron cuenta que esa no era la plataforma, ¿ah? Y todo se cambia en otra plataforma, bueno, tu activo obviamente va a bajar de valor en la medida que no sea traspasable plataforma. Entonces, estamos en un periodo burbujeante, ¿ah? De expectativas que todavía no sabemos qué tan grandes son. Y eso es parte normal, ¿no? Es parte del juego, como diría Vic, en un ecosistema que no tiene reglas definidas. Entonces, ya sé que me quedan dos minutos, Carmen, así que voy a cerrar súper rápido. Yendo al tema de las reglas y de los multiversos. O sea, el gran beneficio que tiene el multiverso es, si no te gusta, te sales, ¿ya? Entonces, eso no lo podemos hacer en la realidad. No es como que, oye, no me gusta para dónde va la convención, mejor me salgo. En el multiverso es apretar un botón. Entonces, ¿eso qué permite? Y eso es muy bueno, porque quiere decir que los multiversos que tengan las normas que se asocian de mejor forma a sus usuarios van a ser los que van a permanecer en el tiempo. Sumado a todo este tema de descentralización que permite que vaya mejorando más eficiente. Esto no quiere decir que no tengan que tener regulación, ¿ah? Lo mismo que las criptomonedas. Y lo que hemos visto es que el mercado busca la regulación. Entonces, las criptomonedas que han logrado desempeñarse mejor, los países que más han mostrado crecimiento, son aquellos que las han regulado, porque el usuario en general busca esta disminución de incertidumbre, ¿ya? Y quiero terminar con el tema de la adopción. Entonces, vi que ahí nos mostró sus lentes de aparatitos. Yo no tengo esa versión Pro, yo tengo la versión Google barata que cuesta $19. Y efectivamente uno dice, oye, yo nunca voy a tener ese aparato. Ahora, esto, ¿ah? Un smartphone, estoy seguro, mi mamá, mi suegra, hace 15 años, decían, yo jamás voy a tener un teléfono así.
Hace 10 años yo jamás voy a tener una cuenta de Facebook. Hace 5 años yo jamás voy a usar WhatsApp. Ahora probablemente lo usan más que yo. Entonces, esta curva de adopción es súper difícil proyectarla, porque no sabemos cuáles son las funcionalidades que se le van a dar. Entonces decían, oye, yo para llamarte prefiero marcar el teléfono. Y después se dieron cuenta que WhatsApp no era para llamar por teléfono, era para compartir en comunidades más grandes. Entonces, yo creo que ese potencial, el que todavía no lo vemos, es el que nos va a permitir llevar esta adopción como explosiva, exponencial, que es la que nos cambia de paradigma y de mecanismos de desarrollo. Ya, perfecto en el tiempo, Carmen. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos quedamos con ganas de seguir conversando. Este es un tema, bueno, que se viene, ¿no es cierto?, que ya está y que tenemos que seguir entendiendo. Así que muchísimas gracias, Hugo, Vesta y Vic, por compartir con nosotros sus conocimientos y reflexiones. Y muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Que estén muy bien. Chao, chao. Va, chao, que estén bien. Muchas gracias. Mm-hmm.